Espíritu Santo. Amén. Eros con ustedes. Y con su Espíritu. Gracias. Padre, salvadamente, has asegurado los misterios, los buscamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y decisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos libre vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad.
Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este cuerpo en ti consagrado, con la salvación anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha perfeccionado, y el precio de sangre que nos has redimido. Por Señor, Señor Jesús, tu Hijo, que vive contigo en la unidad de los cristianos, Dios, por siglos de siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Yeah.
ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Pedro. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre. Según San Juan. Gloria. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo.
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciben al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costada, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me he visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. En la lectura del Evangelio de hoy, oímos acerca de Jesucristo resucitado que viene a los apóstoles que tienen miedo y se esconden en un cuarto superior cerrado. Aparte de San Juan, todos saben que habían abandonado a Jesús en su hora de mayor necesidad. Se sienten culpables y asustados y aplastados. Tienen suficiente fe para permanecer juntos en grupo, pero no tienen ninguna idea de qué hacer a continuación. Entonces Jesús viene a ellos. Según el Evangelio, al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por medio de a los judíos, se presentó Jesús. ¿Qué era lo primero que Jesús les dijo a los apóstoles? No fue, todos ustedes me abandonaron. Fue, la paz esté con ustedes. La palabra para paz que Jesús usó fue shalom, que significa un sentido de serenidad. Jesús les está diciendo que tengan fe y confianza en su misericordia. Solo 10 apóstoles estuvieron presentes. Judas Iscariote había traicionado a Jesús y finalmente se colgó. Y Santo Tomás estaba lejos del grupo por cualquier razón. Fue aplastado por la muerte de Jesús sin duda, y quedó sin esperanza. Había puesto toda su esperanza en que Jesús era el Mesías esperado, y el Hijo de Dios. Y Jesús había muerto cruelmente en una cruz. Entonces, cuando los otros apóstoles le contaron acerca de la aparición de Jesús resucitado, Tomás se negó a creer. Se negó a arriesgarse a ser herido nuevamente. Proclamó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no mete mi mano en su costado, no creeré.
Tomás dudó. Sin embargo, Jesús le mostró paciencia y misericordia. Jesús le dijo, no sigas dudando, sino cree. Santo Tomás respondió con su gran proclamación de fe. Señor mío y Dios mío. En solo 5 palabras resumió la esencia de nuestra fe. Reconoció a Jesús como amo de su vida y de Dios Todopoderoso. Tenemos que hacerlo también. Jesús añadió, tú crees porque me he visto. Dichosos los creen sin haber visto. Y nosotros somos los dichosos que no habíamos visto a Jesús, pero tenemos fe. Hoy, el Domingo de la Divina Misericordia, la mayoría de nosotros somos conscientes del amor y la misericordia de Dios para nosotros y nos comprometimos a responder mejor a ese amor. Pero todos también tenemos momentos en los que sentimos que hemos dejado abajo a Dios y a nosotros mismos. O momentos en los que sentimos que Dios no ha cumplido sus promesas para nosotros. O momentos que es cuando a la vida se desvía de sus rutinas normales y nos sentimos vulnerables. Momentos en que, como los apóstoles, somos cerrados en nuestras casas, aislados y temerosos. Y sabemos que muchas personas están sufriendo. Pueden estar sufriendo del coronavirus, o quizás dudas sobre la fe, adicciones, pobreza, preocupaciones financieras, por la pérdida o enfermedad de un cónyuge o otra familiar. Durante esos momentos de sufrimiento, esos momentos en que, como los apóstoles, nos encerramos en una casa por miedo, esos son los momentos en los que más necesitamos encontrar a Jesucristo. Ver y tocar sus heridas, proclamar nuestra fe y para recibir su perdón, consuelo y misericordia. Escucha de nuevo las palabras de San Pedro en nuestra segunda lectura. Alégrense, aun cuando ahora tengas que sufrir un poco de adversidades de todas clases, a fin de que, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor en día de la manifestación de Cristo. Por la fe es más preciosa que oro. Esos momentos de gran sufrimiento también son los mismos tiempos en que, como Santo Tomás, nos ahoga la duda y el dolor. Al hacernos a su imagen, Dios nos permite la libre elección. El amor debe ser una elección libre para ser amor verdadero. Pero la libre elección abre la posibilidad de elecciones malas y pecaminosas. Dios ha permitido el pecado y sus consecuencias. Consecuencias reales, dolorosas e incluso mortales. De modo que nuestro amor y nuestro regreso a Él serán reales. La vida es dura para que nuestra fe sea probada y fortalecida. Pero Señor, protestamos, muchas personas sufren las consecuencias de malas decisiones de otras personas. No es justo. Nuestro Señor responde, tienes razón. No es justo, pero les hice a mi imagen como una comunidad de personas. Ustedes están juntos en esto.
Pero Señor, tantas personas inocentes sufren muertes crueles. ¿Cómo puedes esperar y observar? Nuestro Señor responde, no me quedo mirándolo. Me uno al sufrimiento humano. Siempre contigo. Siempre comparto tu dolor. Y en la plenitud de los tiempos, mi palabra tomó carne humana y se unió a toda su humanidad excepto el pecado. Él, el verdadero inocente, sufrió una muerte cruel en pago por tus elecciones pecaminosas. Por todas esas ocasiones en que te apartaste de mí, no me limito a esperar a ver el sufrimiento en este mundo. Sufrí mucho por mi hijo único y por todos ustedes. Pero ¿qué hay de ti? ¿Estás parado y mirando? Entonces, ¿cómo tocamos las heridas de Cristo y proclamamos nuestra fe? Haciendo lo mejor que podemos para aceptar nuestro propio dolor y sufrimiento, buscar la misericordia de Dios y responder al dolor y sufrimiento de los demás. El Papa Francisco dijo, encontrarás las heridas de Jesús llevando a cabo obras de misericordia para con tu hermano herido, porque está hambriento, porque tiene sed, porque está desnudo, porque es humillado, porque está esclavizado, porque está encarcelado, porque él está en un hospital. Estas son las heridas de Jesús hoy. Tocamos las heridas de nuestro Señor a proclamar su misericordia y a brindar la esperanza de alivio y rendición a los demás. Nuestro trabajo es regresar a Dios, recibir su misericordia y compartirla con los demás. Jesús le dijo a Santa Faustina, deseo que haya una congregación que proclame la misericordia de Dios y por sus oraciones obtenga misericordia para el mundo. Mis hermanas y hermanos, creo que la parroquia de Santa Hermana puede ser una de esas congregaciones de misericordia y oración que nuestro Señor busca. En nuestra primera lectura, escuchamos acerca de la iglesia primitiva. Se dedicarán a la enseñanza de los apóstoles y la vida comunitaria, a la fracción del pan y a las oraciones. Podemos ser esa iglesia de misericordia. Escuche las palabras de Zacarías, el padre de San Juan Bautista, que habló en el nacimiento de San Juan. Este fue el juramento de Dios juro a nuestro padre Abraham. Líbranos de las manos de nuestros enemigos, libres para adorarlo sin temor, santo y justo a su vista todos los días de nuestra vida. En la tierra, compasión de nuestro Señor al amanecer, de los otros romperá sobre aquellos que habitan en las tinieblas y en la sombra de la muerte y para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Jesús es el sol que nos libra de las tinieblas, quien nos trae shalom, verdadera paz. La Pascua es el amanecer y también la celebración de la divina misericordia es el amanecer. Es un nuevo día, un nuevo comienzo. Otra oportunidad de regresar a nuestro Padre Celestial y recibir su misericordia. Jesús le dijo a Santa Faustina, antes que venir como el juez justo, vengo como el Salvador misericordioso.
Jesús viene a nosotros. Vemos las marcas de los clavos en sus manos y pies. Entonces escuchamos el saludo, no palabras de acusación, ni palabras de condenación, sino palabras de consuelo y perdón. La paz esté con ustedes. La vida todavía tendrá luchas y desilusiones. Ese no es el plan de Dios, sino las consecuencias del pecado humano. Debemos aceptar nuestras cruces, debemos volvernos a Dios y aceptar su misericordia. Debemos ayudar a otros a llevar sus cruces. Entonces, cuando nuestro viaje por esta vida haya terminado, que podamos entrar en las puertas del paraíso y escuchar las palabras: bien hecho, mi buen y fiel servidor, ven, comparte la alegría de tu amor. La palabra esté con ustedes. Juntos proclamamos: creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo visible y invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por vuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dios de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que en su bautismo para perdón los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del futuro. Amén. No hemos visto, pero todavía creemos. Con fe confiado traemos nuestras oraciones, presiones a nuestro Dios bueno y amable. Que en este domingo de la Divina Misericordia, la Iglesia se vaya a dedicar nuevamente a vivir y proclamar la misericordia de Cristo. Oremos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por la paz en el corazón y la mente, por todos aquellos alrededor del mundo, quienes están ansiosos y temerosos, por la buena salud para todos aquellos que cuidan de otros, y que nuestros esfuerzos a combatir el virus de corona sea un éxito. Oremos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por una reforma de inmigración justa, humana y eficaz. Oremos al Señor. Lo pedimos, Señor. Para aquellos que dudan, para aquellos que han perdido su fe, para aquellos que no han encontrado la fe en Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la gracia de esta semana, para enfrentar las pruebas y dificultades de la vida con la confianza y certeza
que provienen de la victoria de Cristo sobre la muerte. Roguemos al Señor. Que los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas, sus familias y todos los que nos protegen estén a salvo. Oremos al Señor. Por la santidad de todos los enviados en el nombre de Jesús, como sacerdotes y religiosos consagrados para proclamar la victoria sobre el mundo a través de la fe en Él. Oremos al Señor. Por todos los enfermos de nuestra parroquia, los seres amados y difuntos, especialmente los nombres que están incluidos en nuestro libro de peticiones. Oremos al Señor. Padre misericordioso, has revelado tu amor eterno en Jesús, que murió y resucitó de entre los muertos por nosotros. Escuche estas oraciones con amabilidad y concédelas según tu voluntad, Jesucristo nuestro Señor. Amén. La oración es tu compañía capital. Dios Todopoderoso, todos los hombres vienen de ti. Dirige nuestros planes para el futuro y guía el trabajo que vamos a hacer ahora, para que así todo lo que hacemos pueda darte honor y gloria. Humildemente te pedimos por tu bendición de nuestra campaña capital y concédenos tu éxito para poder distribuirte mejor en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La misa será ofrecida para la gente de la parroquia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El asunto con ustedes. Con su espíritu. Pedimos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Gracias, Señor, vuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestra verdadera salvación, glorificada siempre, Señor, pero más que nunca, en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque es el verdadero Cordero, que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida. Por eso,
con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles, los ángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo. Y bendigas estos dones, sacrificios santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, con nuestro obispo auxiliar y todos los demás obispos que fieles a la verdad. Promueve la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y todos los que reunidos, cuya fe en entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de los pecados, la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen. Es el sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, y la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos, en toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciendo lo perfecto, espiritual y digno de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor nuestro, al cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo, así a ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dan gracias te bendijo, lo partió, dio sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será dado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó ese cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, da la gracia y te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él,
porque es el cáliz de mi sangre, será nueva y eterna, que será derramado por ustedes por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Es misterio de la fe. Nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al salvar es memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, y su santa resurrección del lugar de los muertos, y su admirable ascensión a los cielos. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y de cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, la oración puro de sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios poderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, haz el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, en cuanto descansen en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y la paz. A nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y a todos los santos, acéptenos en su compañía, por, no por vuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, todo gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la proclamación del Salvador, llenos de divina enseñanza, nos volvemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Díganos más, Señor, y conceda paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y por cierta porción, y antes esperamos la voz venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados,
pela fé e tu graça, e conforme a tua palavra, concede a paz e a unidade que vivos seremos pelos siglos dos siglos. Amém. La paz de Deus seja sempre com ustedes. E com o Espírito. Dense fraternamente la paz. Este es cuidado de Dios, que quita cada mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy dirigente en mi casa, que aún no la tuya nos va a salvar a la cena. Por comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos fervientemente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permites que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Dios poderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La iglesia va a estar abierta para oración privada, lunes a jueves de 9 de la mañana a 4 de la tarde, el viernes de 9 de la mañana a mediodía, sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde, domingo 7:30 de la mañana a 11:30 de la mañana. Vamos a estar grabando misas diarias en Facebook, martes a viernes a las 8 de la mañana. Vigilia sábado a las 4:30 de la tarde. Misa en español al mediodía. También vamos a estar grabando la coronilla de la Divina Misericordia en inglés, martes en la noche a las 6:30 de la tarde. Miércoles en la noche en español a las 6:30 de la tarde. Los sobres de donación pueden continuar enviándolos por correo o dejarlos en el vestíbulo. Para más información, favor de conectarte con Facebook, Flog Notes o en nuestra página web. Es todo por hoy. Que tengan una excelente semana. La oración en el tiempo de nuestra emergencia nacional. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo y para todas nuestras familias y seres queridos la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la iglesia a amar los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres la palabra compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección, manténnos en el abrazo de tus brazos, ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, que es nuestra humilde súplica, y tú, oh Príncipe de la Justicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que lo hagan con el mundo para la perdición de las almas. Amén. Inclina su cabeza para recibir una bendición. Que Dios misericordioso, que por la protección de tu Hijo unigénito, lo has redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Amén. Que por Cristo el Redentor, por quien ustedes vieron el don de libertad perpetua, les concede también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes que por la fe han recibido el bautismo merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la versión de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sobre ustedes para siempre.
Amén. Pueden ir en paz glorificando al Señor con su vida. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.